con el licenciado Adolfo Loreal. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Cómo? Un placer. Y en este caso, para consultarte, siempre es bueno tener un psicólogo a mano, dicen, ¿no? Este tema que realmente es el tema, cuando una pareja quiere tener un hijo, no puede, o a veces cuando ya tiene hijos y desea ser solidario, desea adoptar un bebé o un niño un poco más grande, ¿cómo está la situación en nuestra ciudad específicamente? Primero, no sé si siempre es bueno tener un psicólogo a mano, a veces sí, a veces no. Me parece que a menudo está bueno, lo tomamos como un poquito, como vos decías recién, sí, todo en serio. A menudo la gente plantea esto, ¿no? De, si a cada paso uno debiera consultar, porque se supone que la psicología viene ganando territorio hace muchos años y parece que pudiéramos opinar sobre todo, como que esto de grandes opinólogos, ¿no? Digo, cualquier tema, pero ¿qué ocurre? Claro, es la disciplina que estudia las conductas humanas. Y entonces, a partir de estudiar la conducta humana, hay un problema social, hay un suicidio de un joven, qué pasa con la vida del viejito, qué ocurre con los problemas de pareja. Entonces parece como que el psicólogo, digamos, podría siempre estar dando opinión. También es cierto que me parece que la gente tiene que vivir la vida a su manera, exacto, digamos, con su propio sentimiento, y no todo el tiempo está remitiéndose al pensamiento científico. A veces sí, cuando uno necesita verdad cierta, verdad comprobada, porque esto va a significar un paso trascendental. Entonces digo, me parece que vale la pena. Esto como en una generalidad. ¿Qué pasa con el tema de la adopción? Venimos trabajando en tema en Tandil desde el 93, que se abrió el juzgado de menores, el tribunal de menores. En ese momento abrimos con la doctora Berkuski, que era la juez de menores, se abrió el tribunal y se empezó a trabajar el tema de la adopción de una forma en esos años distinta de cómo se venía trabajando, que era, hasta en algún momento durante esos tiempos anteriores al tribunal, vos podías ir a una escribanía y en un trámite privado, digamos, entre una mamá que daba su embarazo y una familia que recibía el niño, digamos, el niño pasaba a nombre de, certificado por un escribano. Luego con los así, tribunales, así de simple. Esto ocurría, sí, 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 era un título en una escribanía. Un trámite. Era un trámite en una escribanía donde una familia podía dar a su hijo en adopción a otro y esa otra familia lo recibía y eso estaba legitimado por la vista de un escribano. Luego la cosa, digo esto, hago esta historia porque digo, estamos hablando del año 93 que se abre el Tribunal de Menores, no estamos hablando no de la tanto. Prehistoria. No, claro. No estamos hablando, un poco pensando en lo que vos planteabas recién, que es cómo estamos actualmente y las familias que de alguna manera reclaman y dicen, pero no se está haciendo nada en esto o venimos tantos años demorados. Digo, son materias nuevas, son materias que van tomando a un paso muy rápido, digamos, los tiempos que corren, las nuevas complejidades de familia, los nuevos formatos de adopción, si en algún momento se buscaba esa familia ideal de papá y mamá, si hoy también se da adopción a hombres o mujeres solos, si hoy se da adopción a matrimonios igualitarios, digo, también ahí la justicia, digo, claro, tiene que ir como ayornándose. Personas solas que también... Va a personas solas, claro, sí. Entonces digo, hay una época, 30 años atrás, donde en una escribanía se podía tomar un hijo en adopción y el Estado no tenía participación ni control, ¿sí? Entonces vos vas y decís, este niño es mío y se lo doy en adopción a Adolfo y un escribano certifica y el Estado no tenía parte ahí. En algún ahora, momento no, esto no, no se pasamos, puede hacer más. Claro, y el Estado ¿no pasamos toma... al otro extremo donde se pide demasiado? Bueno, hubo ahí un pase donde esto debiera ser mediado por los juzgados de menores, los tribunales de menores. Y entonces trabajamos 20 años acá con Mabel Berkuski, con todo un equipo, digamos, en función de los casos de adopción. Y hay casos para mucho, digo, situaciones de mucho análisis. Cada historia es única, entonces no es lo mismo un niño que queda huérfano con 4 años porque los papás murieron en un accidente y no hay más familia, a un niño que sus padres pierden la patria potestad porque dentro de la familia el niño era abusado sexualmente con complicidad de otros miembros, a niños que son lastimados, lesionados, maltratados y por eso la familia... Digo, o un niño hijo de una ahora, señora con deficiencia mental. Yo quiero adoptar. ¿Y a dónde voy?
en este momento, digo hasta 2008, lo que existía, hay un cambio en la ley juvenil respecto de los tribunales, se cierran los tribunales de menores y se abren los tribunales de familia. Hoy Tandil tiene dos tribunales de familia, el juzgado de familia de Silvia Monserrat, a cargo de la doctora Monserrat, y el juzgado 2 a cargo del doctor Saralegui, que acaba de abrirse hace 20 días. Sí. Tenemos dos juzgados de familia donde vos debes ir y inscribirte. Al inscribirte en el juzgado de familia de Tandil, automáticamente entras en un registro provincial. Vale decir que podés ser convocada desde cualquier lugar de la provincia para... Por ciudad. En principio la inscripción es por ciudad y se tiene en cuenta mucho el tema de la localización. ¿Por qué? Porque hay casos donde se estima que el niño permanezca en su ciudad y hay casos donde se estima que el niño debe ser retirado de la ciudad. Claro. Por determinadas características que siempre son el interés superior del niño. ¿Por qué uno conoce gente que dice, hace años que estoy esperando una adopción y ya se me van yendo las fuerzas, las ganas, la vitalidad? Bueno. ¿Por qué pasa eso? Dos cositas, para que la gente sepa. Vos te registrás en el juzgado de familia de Tandil, estás en el registro provincial, pero la provincia ha acordado a un registro nacional. Nuestra provincia ha acordado con su pertenencia a un registro nacional. Vale decir que podría ser llamada también en acuerdo con otros juzgados de otras provincias. Hay provincias que no han adherido, entonces solo trabajan su provincia. Provincia de Buenos Aires adhirió al registro nacional. ¿Y eso es mejor o peor? Esto abre muchas más posibilidades para los niños de cualquier lugar del país, porque también tienen otra provincia que los puede acoger, pero también abre posibilidades para los papás adoptantes, porque incluyen al todo del país y no solamente a los casos de Tandil. Y a mí me preguntan, bueno, ¿querés desde el nacimiento? ¿Lo querés de más años? ¿Cómo es eso? Bueno, por ahí hay gente que dice, yo no estoy para un bebé, pero por ahí un nene de 8 o 10 años, puedo... Ahí estamos en el tema que vos planteabas de la demora. Primero sería importante, aunque esto no sea grato para las familias adoptantes, sería importante señalar que lo que al Estado le preocupa no es que haya papás que no tienen hijos o que haya familias que no tienen hijos. Lo que al Estado le preocupa es que haya niños que no tienen familia. Exactamente. Vale decir que esta es la base, digamos, de paradigma que se tiene dentro de la justicia de menor. Digo, está bien, se contempla que hay unos papás que desean tener un hijo, pero a un juez de familia, a un juez de menores, a los jueces que trabajan con niños, lo que les preocupa no es que haya unos papás que no tienen, sino que hay niños que no tienen padres. Planteado eso, pero si hay tantas familias que quieren ser padres y hay tantos chicos, sí, ¿por qué se demora? Digo esto porque lo ideal, si nosotros viviéramos en un mundo ideal, sería que no hubiera niños para ser dados en adopción. Sí. Esto sería lo ideal. Pero bueno, no es así, por determinadas razones un niño queda sin papás y entonces se busca una familia sustituta, una familia que pueda tener ese lugar de papás. La otra cuestión es por qué se demora, por muchas razones. Hay casos que incluso está el niño en un programa de niños y va a permanecer así, lamentablemente tal vez, hasta que sea mayor de edad, y nunca sus papás van a perder la patria potestad. Porque las leyes admiten que basta con que la madre tenga una cierta frecuencia de visita a ese niño en el hogar para que no pierda la patria potestad. Y entonces vos me decís, bueno, pero no es justo. La criatura vive toda una vida en un programa de niños, la madre viene una vez por semana a visitarlo, una hora, le trae un alfajorcito y después no vuelve, y el niño se cría en ese programa. Y todo porque la madre no pierde el derecho, no pierde la patria potestad porque lo está visitando y muestra su afecto por él. O a veces un familiar también. Bien, entonces digo, esto es... Bueno, pero el familiar podría adoptarlo. Si hay un familiar... No, pero digo, si lo visita, pero no se quiere hacer cargo, no, lo deja pero, ahí... Pero alguien tiene la potestad de ese niño, lo visitará el familiar, no, pero no se pierde la patria potestad porque se entiende que esa madre cumple de alguna manera con su función. Y vos me decís, no es justo, no lo sé. No cumple. No lo sé, porque a veces se trata de una pobre mujer... Sí, que tuvo una vida deficitaria, que ni siquiera tuvo estimulación de chica. Y ahí te doy vuelta la pregunta, ¿y quién piensa en el nene? En ambos. No, también tiene que ver con el niño, porque de alguna manera vos ahí
la privás de la patria potestad a la madre y también le negás al niño una madre que de alguna manera estaba. Pero hay que priorizar siempre el niño. Es que se prioriza el niño. Hay una madre biológica que sigue yendo. ¿Y quién dice que no es mejor para ese niño terminar criado en un programa con su madre biológica cerca, ¿sí?, a haber sido dado en adopción? ¿Quién decide ahí? Porque con este criterio de selección de buenos padres podríamos decir, bueno, debiéramos revisar todas las casas para ver qué tipo de paternidad tiene. Podríamos haber ido a tu casa, sí, por ejemplo, qué tipo de madre fuiste, decir, ¿sería la mejor casa la de esta señora o estas niñas hubiera sido mejor criada? Digo, hay un punto donde ese padre sigue estando, ese padre biológico sigue estando y sigue cumpliendo de alguna manera. Entonces, igual esa expresión de afecto. Por más, a ver cómo lo digo, que el lugar donde se crían todos los chicos juntos nunca va a ser mejor que estar en familia. Que tener siempre, por más afecto que le den todos los siempre empleados. Siempre trata de una cuestión ideal. Siempre partimos porque yo te puedo contar historias, de niños que fueron criados en programas y no solo en los pequeños programas actuales, donde hay 8 chicos en una casa, en los macro programas, y son personas excelentísimas, con una afectividad macanuda, con una vida muy lograda. Sí, digo, no han sido esos. Qué difícil, ¿no? Porque estamos hablando de niños, porque estamos hablando de afecto, de la misma porque manera, estamos hablando de amor. Que podría contarte familias que han devuelto un niño después de 5 años tenerlo adoptado. Es decir, entonces, ¿cómo vivió este niño? Seguimos en el próximo bloque porque esta charla es apasionante por donde se la mire. Y si acá estamos apasionados, me imagino ustedes del otro lado. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Licenciado Adolfo Loreal, bueno, hablando un tema de debate, el tema de la adopción. Habíamos quedado, bueno, me inscribo y ahí qué. Estudian la familia, Ahí decíamos con alguna juez amiga, ahí empieza el embarazo. Digo, ahí empieza ese tiempo de espera de la llegada del hijo. Lo primero que me gustaría es demistificar esta cuestión de que todo el mundo se anota en un registro y tiene que esperar 7 años, 10 años. Esto no siempre es así. Esto es, existe, digo, podemos ver familias en la ciudad que en un tiempo lógico, prontamente. ¿Cuánto es un tiempo lógico? Y a veces en el transcurso de un año o dos, digo, ya han llegado hijos y muchos más de uno. Ahora, también debo decirte que hay gente que cuando se va a anotar, digo, uno mismo cuando yo hoy no estoy tomando esas entrevistas de admisión, porque yo estoy en asesoría pericial del Fuero Penal Juvenil y no en el juzgado de familia. Hay un equipo en el juzgado de familia, la familia que se va a registrar pasa por entrevista con el psicólogo, con el trabajador social, con médico. Vale decir que de alguna manera esa familia tiene que estar vista, no solamente es un trámite administrativo que en donde llenas una solicitud y decís yo quiero un niño. Y a veces encontrás historias, esto es duro, pero encontrás historias que si yo la verdad no daría un niño aquí. Claro. ¿Sí? Cuando viene alguien, viste, que te dice yo quiero el nene rubio de ojitos celestes, recién nacido. Tremendo. ¿Viste? Y esa persona tiene 67 años, porque además quiero que se llame Martita y que me cuide cuando yo sea vieja. Entonces, no me dis que vos vas a tener casi 80 años cuando la criatura tenga 15, querés que la criatura venga para cuidarte a vos y que encima sea rubicita y de ojos celestes. ¿Entendés? Entonces, digo, hay una serie de cuestiones. Digo, esto como no solo hay la crítica a un Estado que se puede demorar. ¿Cuál sería la razón por la cual un Estado se demoraría? Dos posibles. La negligencia o la impericia por parte del funcionario, decís, tenés los pibes en un programa que están en condiciones de adoptabilidad y tenés padres que te están pidiendo esa adopción y no haces la conexión. Sos un inoperante, digamos, mal desempeño de la función. No creo que pase esto. Digo, ¿habrá algún lugar? Digo, no le conviene a nadie. No le conviene al Estado el niño en el programa. Lo primero que no conviene es al niño vivir en el programa, obviamente. Más luego, hasta en términos económicos, no le conviene al juez seguir teniendo una criatura dependiente de él cuando podría haberla dado en adopción. Sigamos los pasos. Me dan el nene, el bebé o lo que sea en adopción. Y ahí, ¿cuándo ya es realmente con papeles es bueno, mi hijo? Completo esta idea. Creo que muchas veces la demora tiene que ver con lo que se ha pedido.
¿sí? Con las condiciones de lo que se ha pedido. Entonces, alguien, por supuesto que hay mucha más facilidad, no hay tanto bebé recién nacido para ser adoptado. Y la mayoría de la gente quiere el bebé recién nacido. También, por cierto, desconocimiento, porque la gente cree que hacer un hijo tiene que ser, hacer un hijo adoptivo tiene que ser igual que en los términos biológicos, ¿vale? Es decir, tiene que llegar la criatura como si lo hubiéramos parido desde el primer momento para poder... Claro. Y esto no es cierto. Hacer una adopción, ahijar a un niño, es un acto de amor, no un acto de biología. Exactamente. A ver, para ser más purista todavía, o sea, y esto es un concepto psicológico. No quieren nenes, no sé... De 7 años, 8 años, 12, 11 años. No, esto hay muchísimo más niños en condiciones de adoptabilidad, chicos más grandes que niños recién nacidos, obviamente. Entonces es mucho más difícil encontrar papás que sí estén dispuestos. Ahora, cuando hablamos de agilizar el instituto de la adopción, de modernizar el Estado, también estamos diciendo, también habría que trabajar en programas para asesoramientos de familia, claro, para que familias supieran esto que podemos charlar ahora acá, y es decir, señor, usted se puede adoptar un niño de 11 años y va a ser su hijo, no tenga la menor duda. Ahora, yo adopto el nene de 10 años. ¿Hay un tiempo de prueba? ¿Cómo bueno, es? Hasta donde yo tengo entendido, y así se procedía, eran 6 meses en los cuales la criatura estaba ahí, y es un tiempo que se da para esa vinculación. Ver si hay, entonces, también de ahí partes había rezongos. Entonces la familia que se lleva a la criatura te dice, pero ¿cómo no me la llevo ya, nombre mío? ¿Cómo voy a tener que esperar 6 meses para que este hijo sea definitivo? Es que es el mínimo tiempo para ver si ambas partes... 6 meses, no es más tiempo. En ese momento eran 6 meses. ¿Por qué se hablan de 2 años? En ese momento eran 6 meses, tendríamos que ver, y ahí podemos hablar con algún abogado. Bien. Digo, si ha habido modificaciones en relación a esto en los últimos años. Y después uno ya lo pone como a ver, hijo pero propio. Aunque fueran 2 años, lo que se está preservando ahí no es que se lo vamos a sacar. Es que tenemos que ver cómo funciona. Claro, sí, porque a veces, ¿entendés?, hay gente psicópata. Por la criatura, que... cómo funciona esa criatura en esa casa y cómo esos papás se articulan. Una vez que el hijo está puesto a nombre de es hijo, vale, claro, decir que si eso no llegara a funcionar, hay que hacer de vuelta una pérdida de patria potestad y el hijo vuelve a pasar a condiciones de adoptabilidad. Entonces, claro, digo, si todo funciona, el hijo no va a ser sacado de allí. ¿Sí? Es dar ese tiempo. Y te aclaro, a veces no funciona. Nosotros hemos tenido casos en el Tribunal de Menores donde vienen los mismos papás y dicen, no hay forma, no logramos que se produzca ese enamoramiento, que se produzca porque el hijo no los ahora, incorpora. Estamos hablando de esto y figuras importantes, ahora se da esto de ser papá a través de otros métodos, porque dicen que han estado Flavio Mendoza, Polino, esperando... anotados hace años para adoptar un hijo y no llega ese hijo. Bueno, yo te respondo lo mismo. Yo conozco infinidad de situaciones donde matrimonios se han anotado, personas solas se han anotado y en un tiempo breve han tenido ese hijo. Hay otras historias que no. También te digo que no son miles los casos de niños, afortunadamente, no son tantísimos los casos, mucho menos en nuestra ciudad. Digo, también no es una ciudad donde tengamos a diario niños abandonados en condiciones de adoptabilidad. Digo, no es una ciudad. Hay algunos lugares del país, que son las provincias en general, no tenemos muchos más carenciadas. Muchos chicos acá. No, hay provincias con altos índices de natalidad, con altos índices de mortalidad materna, por desnutrición, por mala alimentación, por malos... con altos índices de mortalidad del niño por las malas condiciones y también con altos índices de niños en condiciones de adoptabilidad. ¿Vale? Si el niño nace y la familia es incontinente o no reúne las condiciones para poder dar mínima garantía a los cuidados que debe tener un niño. Estamos hablando de provincias con situaciones económicas mucho más críticas y con mucha menos, digamos, cobertura en términos sociales y de salud, digamos, de la familia y de la criatura. ¿Y cómo has visto, no es este el caso de la con provincia, tu gran experiencia, digo, cómo cambia la familia con ese hijo ya incorporado?
metido, incorporado en todo el sentido de la palabra a esa familia. ¿Cómo ha cambiado? A mí me cuesta mucho generalizar cuando vos me decís situaciones como la de Flavio Mendoza o que alguien, yo creo sí es factible que alguien tal vez haya esperado mucho tiempo o que nunca se lo hayan dado. Habría que ver el caso en particular, digo, qué era lo que pedía, qué estaba, digo, que era el caso de un hombre solo que pedía un bebé recién nacido. Tal vez si era el caso de un hombre solo que pedía un bebé recién nacido, y es posible que en un juzgado de familia, teniendo un hombre solo para tomar un bebé recién nacido, o teniendo un matrimonio, una pareja, una señora y un señor para tomar el recién nacido, se estimara que era preferible la situación de padre y madre. Pero no porque esté mal adoptar solo, sino porque no es la situación ideal. Si vos me planteás cuál es la situación ideal de familia, es que un niño se críe con amplitud de modelos. ¿Y qué sería esa amplitud de modelos? Con una función materna y una función paterna, y en el mejor caso hecho por una madre y por un padre. Hasta te diría en un modelo heterosexual. Esto no quiere decir que el modelo homosexual o uniparental sea enfermante. Digo, hay situaciones que aparecen como más ideales y algunas que aparecen como menos ideales. ¿Sí? Entonces, en estos términos, cuando un juez tiene que decidir cuál es el mejor lugar para esto, le va a tratar de dar el mejor lugar. Y uno debe ser consciente, digo, también de qué es lo que uno ofrece, porque no solamente, digamos, la fama o el dinero puede ser lo mejor que se le puede dar a alguien. Bueno, di esos casos porque toda la vida lo hablan y lo dicen, por ejemplo. Entonces digo, como eso, tantísimas otras historias que he escuchado cosas conmovedoras, como por ejemplo una familia, unos papás que vienen una mañana a conocer al hijo que iban a adoptar. El chico tenía en ese momento 12 para 13 años. Y el señor dice cuando llega, le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Y bueno, me dice, Adolfo, ¿cómo te parece que yo puedo estar? Me dice el señor. No he podido dormir en toda la noche. Pero ¿cómo no dormiste en toda la noche? Pero y no, si yo ahora iba a conocer a mi hijo. Yo hoy iba a conocer a mi hijo. Entonces decís, qué maravilla. El tipo ya viene enamorado con su mujer, ya vienen enamorados de esa situación, porque ese era su hijo. Me quedo con esa anécdota porque es la que pinta realmente cómo es el acto de amor de adoptar un bebé, un joven, un niño, pero dar amor. Te digo una sola cosita más para general, que es adoptar es a optar del latín. Eso quiere decir a desear. Vale decir que un hijo es algo a desear. Por eso vos encontrás padres biológicos que cuando el niño nace lo meten en una bolsa y lo tiran en la calle, ¿sí? Y es el padre biológico. No, no era el padre. Parió un niño. No lo deseo. Hacerlo hijo es otra cosa. Hacerlo hijo es desearlo. Gracias, Adolfo. Gracias. El licenciado Adolfo Lorial con un tema realmente muy, muy apasionante.